El protocolo para el abordaje de situaciones de maltrato a niñas, niños y adolescentes en el marco del Sistema Integrado de Salud es una herramienta para los equipos de salud. Ahora acabamos de relevar datos del 2018 que son muy parciales y con mucho subregistro, pero sabemos que en el año 2018 en el subsector privado, por ejemplo, se atendieron a 180 situaciones de maltrato con lesiones físicas graves que requirieron atención de emergencia. Estamos hablando de 180 niños en todo el país, ¿no? En el subsector privado. En relación a cómo llegan estos casos, nosotros en el protocolo tratamos de afinar en los mecanismos de producción del maltrato, porque hay que entender esto para poder detectarlo, y en los indicadores que nos deben hacer sospechar. Según los datos, la mayoría de los pequeños que son maltratados tienen entre 6 y 12 años, pero en 2018 hubo 18 niños de 0 a 3 años en las emergencias del sector privado. La guía plantea los factores de riesgo y los indicadores según la edad y la agresión. El protocolo también establece cómo abordar el tema con las familias. Todo lo que podamos hacer para incorporar elementos para que todos los que se vinculan a través del sistema de salud con esas situaciones estén capacitados, no para mirar para el costado, no para pensar a quién se lo derivan, sino incluso para comenzar rápidamente a intervenir. El problema debe ser abordado integralmente por el equipo de salud para mejorar la calidad en la atención y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.